got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. Un desfile organizado por Lionel y Razabal, quien acompañan otros diseñadores que se suman a un fin solidario que puede recaudar fondos para la Capilla del Divino Niño. Y por supuesto, como propósito, mostrar los diseños de autor. Diseños nuestros, ya sea en lo urbano, casual y también de alta costura. Muy importante que nosotros como formoseños apostemos a lo nuestro, que realmente hay diseños muy, muy buenos, pero falta conocerlos más. Así que muchas gracias a los medios de comunicación y a la gente que se presta, que viene a compartir con nosotros para conocer de lo nuestro. Mi línea es Dafax Bijou, son accesorios que vengo presentando ya hace 6 años en los diferentes eventos de moda que se va realizando en la provincia de Formosa. Y en esta oportunidad pude presentar lo que es la colección verano 2017. ¿Cuánto tiempo hace que te dedicas a la moda? Y hace 6 años lo que es accesorios y hace 6 meses todo lo que es indumentaria. ¿Cómo te sentiste con tus modelos en pasarela en este evento solidario? Gracias a Dios tengo modelos bastante eficientes, responsables, así que me siento bastante cómoda y con confianza con ellas. En este desfile, en esta oportunidad, presenté una pequeña parte de la colección Fusión, donde mezclo diversas técnicas, diversos materiales, y es para las mujeres que se animan a ponerse sin temor a... Es muy cargado, pero muy, muy interesante. Sí, son muy cargados. Me gusta utilizar mucho lo que sean piedras, cueros, un poco de todo. En esta oportunidad también utilicé chaguar, así que tiene plumas, es un poco cargado. Quiero que tus ojos me miren y que tus labios me besen para que nunca me olvides. Dime qué te parece. Ella es bailarina, está en Buenos Aires y yo le digo, la aprovecho ahora que está, viste, y hacemos algo. Viniste de vacaciones y te atrapó. Sí, me agarró, está bien. ¿Cómo te sentiste ahora? Bien, bien, o sea, él me propuso bailar ahora y yo me reprendí obviamente porque me encantan estos eventos y aparte me encanta bailar también. ¿Van a hacer otra coreografía en otro momento o ya te vas? Sí, tenemos un mes todavía, tenemos un mes, así que queremos hacer más cosas si se nos da. Así que bueno, nada, empezar por acá. Hoy hicimos bachata, así que la próxima podemos hacer otra cosa.